Me voy con, está Pablo Layún, ¿no? Con Quique Estebanes. Pablo. Así es, Jorge, estamos acá con Quique, que fue uno de los pioneros, digamos, en esto de ir renunciando a los premios, pero está con ganas de rebautizar a los premios Martín Fierro, ¿no es cierto? La verdad que me parece que podríamos entre todos cambiarle el nombre, ¿no? Porque propongo, creo que Martín Fierro es una persona importante como para que se la maltrate de esta manera. Y sobre todo, las máximas de él son que los hermanos sean unidos, que esto, que el otro, y acá lo que menos pasa es eso. Yo no sé, a mí se me ocurre ponerle Martín Perro, me parece que andaría mejor. Martín Perro. ¿Estás enojado? Perro, Martín Perro. Martín Perro. ¿Estás enojado, Quique? No, enojado no, pero me parece poner la... Yo recién escuchaba de que vos decías de el presidente de APTRA que va a hilar una frase, y yo creo que no puedo creer que 100 personas que votan con él no se den cuenta que hay que poner una persona al frente de esto que realmente lo maneje esto, porque es una lástima, porque no se puede jugar con los sentimientos de los actores, de los productores, de los técnicos, y sobre todo del público, al cual yo personalmente le agradezco mucho que me premie todos los años o las veces que tuve una novela con un buen rating, que nunca bajé del 30 o el 50% del share. Y ese es el mejor premio que yo puedo tener. Por ende, me parece que el Martín Fierro debiera ser más respetuoso. Adhiero a todo lo que dijo Sebastián y Culel. Tienen toda la razón del mundo, porque realmente, no voy a entrar en detalle, pero tienen razón porque les ha pasado otras veces ya. Y además las ternas que arman a veces mezclan peras con bananas. A veces mezclan novela con comedia o drama. No tiene criterio. Yo creo que, no sé, vos por ejemplo, ¿te animarías a votar en una mesa entre 100 personas sobre un espectáculo? No creo estar capacitado para eso. Y bueno, y todas las 100 personas están capacitadas, ¿por qué votan? ¿Saben? Están todos capacitados para votar, porque ser periodista no quiere decir que uno pueda saber si un actor es el mejor o el peor, o si una trama es la mejor o la peor. Yo creo que es muy delicado eso como para juzgarlo de esta manera. Sí. Es lo que a mí, por lo menos, me pasa. Sí, igual ahí vos lo por que eso buscás, decidí... igual ahí lo que vos buscás, Quique, es la excelencia de que un periodista tenga que saber sobre la trama o sobre producción o sobre cómo se dirige. Sí. Obviamente que un periodista no sabe en el detalle eso. Uh-huh. Pero más allá de eso, sí coincido con vos en que no se puede mezclar como se mezcla, en que no se puede poner un año una terna y al otro año sacarla, en que no puede ser que las figuras sean siempre repetidas. Con todo respeto lo digo esto, que Mirta esté todos los años, que Susana esté todos los años, que Tinelli esté todos los años. Que está bien, no digo que no está mal, no estoy cuestionando su laburo, pero ocupan un lugar, ya tienen 15, 20 Martín Fierro, que no lo pueden ocupar las nuevas generaciones, les cuesta meterse ahí. Más, y vos lo sabés, Quique, todas las dudas sobre un montón de Martín Fierro, cómo se manejan, los que se le entregan a los canales que organizan el Martín Fierro, conocemos todas las historias. Por eso, yo sé que entre las 100 personas votan y después hay una mesa chica. Sí. A mí me gustaría saber de la mesa chica, ¿por qué no la filman la mesa chica, más allá de que haya un escribano público? Con escribano público inclusive, yo creo que tendrían que filmarla para evacuar todo tipo de suspicacia, para que después se diga, bueno, en la mesa chica se dijo esto. Porque también a mí me gustaría juzgar a los que juzgan. Yo creo que tengo derecho de jugar. ¿Qué trabajo puntual, qué producción tuya aquí que fue la que te molestó que no haya sido nominada o tenido en cuenta, por lo cual vos decidís darle la espalda a los Martín Fierro? ¿Qué novela tuya fue? Mira, yo por lo regular, yo he ganado un montón de Martín Fierro, ante todo he ganado, me han dado un montón de Martín Fierro, no sé si me lo gané porque me lo merecía o por ahí en ese momento me lo dieron. No hablo de resentido porque tuve, qué sé yo,
esa emoción que puede tener cualquiera cuando recibe un premio, que es muy bonita. Pero a partir de los 20 años que hace que produzco y hago este tipo de cosas, me parece que llegó el momento de decir las cosas como son. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice, no sé, Amor en Custodia, por ejemplo, terminamos con 32 puntos o 31 puntos en el Teatro Rex. El promedio de Amor en Custodia fueron 24, 23 puntos todo el año. ¿A vos te parece que esa novela tuvo escasas nominaciones? ¿Y cómo puede ser que al público le guste y no le guste a ninguno de estos 100 personajes? Sí. ¿Y por qué pensás que pasa eso? No sé cómo se... ¿Por qué pensás que a esos los personajes de Astro... es una... Porque el Martín Fierro no tiene el premio que le corresponde. Tienen que ponerle el nombre que le corresponde, más que el premio que le corresponde. Hay que llamarlo Martín Perro, y entonces ya está todo evacuado. ¿Vos entonces crees que jugamos no están al capacitados? Martín Perro. No... O sea, la gente... No sé, algunos están... Yo conozco gente que está capacitada, pero no sé si las 100 personas están capacitadas. Además, creo que no... qué sé yo... ¿Te jugó en contra los rubros ser muy popular se deben a vos? Manejar con... Quique, jugar, ¿Cómo? Trabajar con elementos populares y tal vez los Martín Fierro a veces quieren darle a ficciones que son un poco más rebuscadas o que tienen otro vuelo y tal vez lo tuyo que siempre ha sido el culebrón clásico, la novela popular, ¿crees Por que supuesto. Eso a ellos no les gusta? Es probable que no les guste. Yo estoy orgulloso del producto que hago y de lo que de los resultados que tengo. Por eso lo primero que dije, que estoy muy contento por el rating que siempre tengo. Por otra parte, los actores son excelentes, son gente que merecen también un mimo. Los técnicos y el propio público que te mira todo el año, vos no sabés la cantidad de llamados que tengo. Vos fíjate, ahora, las últimas dos novelas, agradezco que me hayan hecho caso porque... Yo dije que no quería participar más de los Martín Fierro y evidentemente hicieron caso al pie de la letra, como también me gustaría que de esto que estoy diciendo me hagan caso al pie de la letra, ¿no? Pero yo prácticamente no tuve nominaciones en Somos Familia, en la última novela que hice, Camino al Amor. No tengo ninguna nominación, ¿cómo Quique, puede ser? Pero ¿no te parece que eso no sí sé. Hace una diferencia? Porque vos señalás una posición, lo venís marcando a lo largo del tiempo, por lo menos de hace 2 o 3 años para acá, pediste que te excluyan, vos decís, Aptra lo tomó. Y en el caso de Ortega y Culel, los mismos que celebraron y levantaron la estatuilla de oro y se abrazaron, son los que hoy, después de conocidas las ternas, se quejan. Entonces digo, los señalamientos que vos haces son históricos. Históricamente el premio fue así y el hecho de que sean 100 los que deciden le da una cuota de arbitrariedad que es de lo humano. Pasa. Entonces, digo, cuando no te vienen bien, te quejas y renunciás. No lo digo por vos, lo digo puntualmente por Ortega y Culel. No, yo no voy a juzgar a Ortega y Culel porque primero son personas que respeto mucho. Mucho más que a los que juzgan en el Martín Fierro. Yo hablo por mí y por mí lo que te puedo decir que yo no confío en las personas que votan, no confío en el estilo que tienen para votar y en la honestidad de estos votos. Para denunciar algo me gustaría tener pruebas y no las tengo. Tengo rumores, tengo cosas que se dicen, qué sé yo. Pero la realidad es que yo no estoy conforme y el público no está conforme, porque al otro día del Martín Fierro no hay nadie que esté conforme. Ahora, entonces, vos dijiste... Hay algo que no... Quique, vos dijiste algo que es absolutamente cierto y la gente lo tiene que saber. Los Martín Fierro se votan por lobby. Sí, hay lobbies dentro de Aptra, sí. Hay periodistas que tienen capturados 6, 7, 8 votantes, que son, por lo general... Sí. O fueron productores de sus programas, los hicieron entrar ellos a Aptra. Hubo un año donde hubo una entrada masiva de socios, la mayoría productores de programas de algunos de viejos socios de Aptra. Entonces, ¿qué hacen? Cuando vos querés conseguir un Martín Fierro, no vas a buscar a los 100. Vos buscás a 3 referentes
Y esos tres referentes te garantizan 30 votos. Con 30 votos te ganaste el Martín Fierro. Sí, a veces con mucho menos. Esto está, esto se maneja así. ¿Eh? Esto se maneja así. No es que votan los 100 y van. Los 100 están dirigidos los votos dentro de Aptra. Y con respecto a si se compra o no Martín Fierro, hubo uno donde yo conozco los nombres, conozco el nombre de quien hizo el contacto y conozco el nombre de quien puso la plata. ¿Quién? Y la cifra. ¿Quién? Y la cifra. Y aparte, y la cifra. Yo me encantaría que alguna vez me lleven a un juzgado y yo voy a convocar a los protagonistas. Y van a tener que ir y van a tener que contar la verdad. La verdad, ahora cambió el precio igual. Y van a tener que contar la verdad. Sí, Quique, discúlpame. Claro. Me encantaría que eso pasara. Pero... yo, obviamente, tengo amigos que me han dicho más de una vez todo esto. Es moneda corriente lo que vos estás diciendo. Y yo más de una vez me propusieron, ¿por qué no vas a ver a fulano, mengano? Yo dije, no, yo no voy a ir a ver a nadie. ¿Te ofrecieron ir a ver a algún integrante de Aptra para ganar entonces un premio? ¿Alguien directamente te dijo, por qué no vas a ver a...? En alguna oportunidad me sugirieron amigos que lo hiciera. Miembro importante, ¿no te sugirieron, digamos, que mandaras regalos? ¿Más referente? Sí, te dicen que mandes regalitos, ¿viste? Que te vinculé. Es una manera de hacer lobby eso también. Sí, obvio. Pero bueno, un vino es una cosa. Pará. En una época. Perdón, Quique, vos seguramente. En una época. Mandaban a... Telefe, me acuerdo. Mandaba televisores. Sí, electrodomésticos. Mandaba electrodomésticos. Mandaba cosas importantísimas a los socios. Es una manera. ¿Una no se robó un auto? No hay una que era presidenta. No, una vendió su auto. Ya no está. Ya no importa lo que nosotros. Es una manera de hacerlo. Pero con un vinito no hacemos nada, ¿viste? Sí, no, atención. No, pero acá el tema no son los regalos. El tema es el lobby. Son los 4, 5, 6 cabezas que juntan. Entonces vos vas, juntaste 4 de esos. Te juntaron 30, 35 votos y ya está. Con 35 votos ganaste el Martín Fierro. Obvio. Ganaste el Martín Fierro. Obvio. Ya está. Ganaste la diferencia. Pero por eso digo que es lamentable. Porque Quique Maya, que yo coincido con vos y todo, a mí me sigue gustando el premio en sí, la fiesta en sí. Lo que me gustaría que lo entregue otra comisión, que se abra Aptra, que pueda entrar la nueva generación de periodistas que no tienen... No yo, yo no quiero entrar, no me interesa. Ah, sí, me encantaría. Bueno, vos te encantaría. ¿Ves? Sí. Acá tenés una que le gustaría entrar. Digo, hay un montón que le gustaría entrar. Yo que ya. No pueden. Yo fui parte. No? Te preguntaba esto, Quique, porque a mí me pasó durante muchos años, yo fui en la época de Lucho, mirá los años que hace. Me borré. Y durante bastante tiempo a mí me mandaban regalos pensando que yo estaba en Aptra. No. Y yo explicaba, Dios, ¿pero por qué recibo esto? Nunca lo devolvió igual, ¿entendés? ¿Eh? No, ya fue. Ahí te das cuenta, bueno, entonces, chicos, ahí te das cuenta las cosas. A ver, no estaba tan loca. Yo siempre dije lo mismo porque lo blanqueé. O sea que si yo llego a decir de que a partir de ahora estoy en Aptra, la ligo todos los meses. Claro, sí, claro. Igual ya cambió, ya no hay guita para tanto. No. Ya no hay guita para tanto. No. Pero bueno... Quique, te quiero agradecer mucho estar ahí en el móvil, poder charlar un poco de este tema, que así como vos sos coherente, hace un par de años decidiste no ir, este programa también, hace 15 años que viene cuestionando, personalmente vengo cuestionando a los Martín Fierro, y reivindicándolos por un lado como premio, pero lamentablemente quienes los entregan a mí me generan muchísimas dudas porque conozco a la mayoría. Muchos de ellos son gacetilleros. Ahora no se puede hacer nada, Jorge, como para revertir esta situación y tratar de que hay que ir a elecciones y ganar. De adentro, en un momento, me acuerdo, Luis Ventura lo intentó y perdió como la guerra. Lo dejaron solo, como loco malo. Lamentablemente no se puede. Lamentablemente no se puede. Llegará alguien que un día se levante y diga, bueno, basta con esto. Pero por ahora no se puede. Quique, te mando un abrazo enorme. Seguirá renunciando a la gente. ¿Cómo? Bueno, seguirá renunciando todas las producciones, los autores, los directores. Hasta que, hasta que un día no tengan a quien entregarlo a Martín Fierro. Se lo dé Mirta a Susana y Susana Tinelli. Y hacemos y lo hacemos en una casa, además, ¿no? Sí. Ya está. Quique, abrazo grande. De verdad.
Igualmente para ustedes, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿Cuándo se entra lo más 14 de junio. Domingo 14 de junio. Qué lindo, lunes 15 sí. No te tenés que parar de intruso. No, olvidate. Va a ser una carnicería. No. Pero igual, viste, quieren más, ¿cómo se llama? Austera la fiesta. Sí. Dice que... ¿No va a haber comida? Y si da déficit. Alcanza para la fiesta de la madre. Pero Aptra no tiene un sope. Hay que llevarse la vianda. Hay que llevarse la vianda. ¿Qué decís? ¿Que se lleven la comida, la vianda? No. Sí, que se lleven la vianda. A mí me gusta la fiesta. La fiesta me divierte, sí. La paso bien. La fiesta la paga el canal. Ya probaron, además, es verdad, la paga el canal. Ya probaron hacer lo de Gran Hollywood y fue un papel. El Colón, una vez. Hollywood con J. ¿Y dónde lo van a hacer ahora? En el Hilton. Donde corresponde. Y después hacen las fiestas en el. Pero lo que sabemos. Eso está bueno. Ahora, eso lo tienen que sacar. Los que cuelgan del techo, que saquen. ¿Viste que claro, eso es plata al pedo. No, nena, yo te digo la fiesta que se arma después. Claro, cuando van al baño. Solita. Bueno, pidieron que haya menos invitados. Por eso hay muchas ternas que son ternas. Es decir, hay tres candidatos y como debería ser y no cuatro, ahora, cinco, como menos, otros y después años. Yo sigo viendo gente que no sabes qué hace y que están ahí. ¿No? Le da un color, le da un color. No, porque también invitan a las modelos.